pensamientos atraviesan la mente cuando uno observa que las soluciones son insuficientes? ¿Cómo explicar que las viejas recetas son eso? Viejas. ¿Cómo enfrentar la ortodoxia con propuestas evolucionarias? ¿Cómo aclarar que no es un desafío a la fuerza de la gravedad, sino que es intentar que la gravedad no nos quite la fuerza? Palabras, palabras, palabras. Lo cierto es que después de tantos años buscando caminos alternativos, complementarios, plagados de dudas y riesgos, he arribado a conclusiones muy alejadas, a veces, de lo que se considera una forma tradicional de ver y entender la economía. E incluso me atreví a inventar, bueno, tal vez no sea la palabra adecuada, una pseudociencia conexa a la que denominé ecosofía. Y esto ocurrió porque me encontré con enormes fracasos cuando la ecología me propuso herramientas de lucha insuficientes para proponer cambios absolutamente imprescindibles. Mezclé entonces, sin medir riesgos intelectuales, la ecología con la filosofía. Quitando la logía y el filo, mero juego de palabras para algunos, pero para mí un desafío profundo a enfrentar. ¿Enfrentar qué? Ni más ni menos que la necedad, la ignorancia, la soberbia, la indiferencia. Todas herramientas creadas para negar una realidad que golpea la nariz y el intelecto de quienes la enfrentamos. Por supuesto, los chichones aparecen. Las voluntades se resquebrajan, los ánimos se aplacan o exacerban según del lado que nos pongamos de la balanza. Bien, no hay muchas opciones. O insistimos en cambios profundos y evolucionarios, o nos quedamos en el mero discurso conformista y semivacío. Porque las intenciones pueden ser magníficas, pero los resultados terminan siendo los mismos. Porque no se ataca el origen, sino las consecuencias. Con paliativos no acabamos con la enfermedad, simplemente la prolongamos en el tiempo, indefectible y tristemente. Soy fotógrafo, camarógrafo, y como resultado del uso intensivo de esas herramientas, la escritura me permitió que el guión se interpusiera por delante, dándome la oportunidad de inventarme como documentalista. Según mis críticos bien intencionados, tengo un estilo propio y discutible. Acepto el convite. Pero también reconozco que el espíritu de investigación, plagado de incentivos curiosos, hizo que siempre fuera un poquito más allá, buscando y rebuscando temáticas, algunas rozando el tabú. Meterse en terreno resbaladizo a veces trae sus consecuencias. Lo importante es no perder el equilibrio. Debo reconocer, eso sí, algo importante. Lo que he escrito sobre neoeconomía y ecosofía no ha sufrido críticas extremas. Mis dudas a ese respecto transitan caminos sinuosos. No sé si esto ocurre porque no interesan mis opiniones o porque, y me encantaría esta segunda opción, las coincidencias son maravillosamente absolutas. Bueno, creo que nada de lo que piense es tan categórico. Lo único que deseo íntimamente es que la impotencia no se haga carne en mis intenciones.
Me pongo a disposición de quienes crean que la magia existe si creemos en ella. Para muchos, mis soluciones ecosóficas son mágicas. En lo personal, creo en la magia del experimento y la curiosidad combinados. Nada dejado al azar. Todo llevado al límite de las posibilidades. El uso y la costumbre condicionan el pensamiento y la acción. Lo establecido, indiscutible y férreamente defendido, con o sin argumentos, constituye un bastión muy difícil de conquistar. Los miedos influyen poderosamente, atacando la voluntad de cambio con las típicas piedras inamovibles que el camino por delante propone. La ignorancia no es una enfermedad incurable. El conocimiento es el antídoto para cualquier veneno informativo. Pero lo cierto, lo visible, lo odioso, si se quiere, es la falta de solidaridad y el yoísmo extremo que muestra esta sociedad, particularmente en estos tiempos difíciles. Cada uno defiende su quintita, olvidándose que no todos son árboles que dan frutos. Algunos, todavía, son yuyos silvestres. Aparentemente innecesarios, molestos tal vez, pero fundamentales para que el ecosistema funcione. En ellos, la semilla sobrevive a la sombra de una protección y bien cerca del suelo. Bueno, no deseo ponerme en el papel poético del analista soberbio. Jamás lo he sido y pretendo no serlo en lo que me queda de vida, pero cuando observo que el dichoso dinero sigue produciendo una nefasta división producto de su tenencia, mi indignación se transforma en motor de crítica y luz de giro ante la curva cercana. Creo en los cambios profundos, esos que tocan el fondo de nuestra alma y nos impulsan hacia el único punto de salida, arriba. Del pozo solamente se sale por su boca. Intentar un agujero en la pared solamente provocará un derrumbe. Las escuelas de economía están al borde de su colapso. Las verdades ancladas a la soberbia y la necedad se están cayendo a pedazos. A veces pienso, si se trata de una gesta inútil, intentar que se comprendan las fallas profundas que el sistema económico, financiero, bancario ya no puede ocultar. El salvavidas de plomo ya no es un recurso viable para sobrevivir. Casi diría que es estúpido intentar seguir con esa metodología de rescate, pero siguen tozudamente rumbo a la catarata, siempre a favor de la corriente, incluso aumentando la velocidad con los remos del miedo y la incertidumbre. Por las dudas, sigamos avanzando, aunque en el horizonte la niebla de la catarata cada vez sea más amenazadora y cercana. Mírense al espejo y analicen qué ven. Tal vez no les guste. Con romper el espejo no solucionan el problema, y encima hay que juntar los restos. El dinero tiende a evaporarse. En otras palabras, el papel moneda, siguiendo esta actual tendencia, debería desaparecer en su aspecto físico para dejar paso a las nuevas tecnologías de registro electrónico. Si esto no ocurre pronto, si se demora más tiempo, el mecanismo social económico terminará explotando en una crisis aún mayor que la actual. Porque, si es que no se dieron cuenta,
estamos inmersos en intensas crisis desde siempre. Y esto ocurre porque desde siempre el dinero rige nuestra vida. Todo, absolutamente todo, pasa por el filtro del dinero. Por eso repetimos hasta el cansancio que quien emite dicho dinero, el dueño de la fuente desde la que emana dicho fluido, es el verdadero poderoso en esta historia. Creo que ya se ha hablado demasiado sobre los orígenes y funciones del dichoso dinero. Se lo considera imprescindible, puesto que este modelo de sociedad utiliza esta herramienta como facilitador de intercambio. Complementa las operaciones de trueque o intercambio, evitando la utilización de objetos concretos. Le hace andar con la vaca por todos lados intentando cambiarla por harina y otros enseres. Bueno, digamos que es una historia un tanto antigua que ya no se puede replicar hoy día. O sea, valga repetir conceptos, el dinero representa bienes y servicios. El problema comienza cuando el dinero se transforma en un bien en sí mismo. El sistema financiero le pone valor por encima del nominal, que es el que figura en el billete, creando devaluaciones, o sea, pérdida de valores, e inflaciones, aumentos desmedidos de flujo monetario que no representa nada. Bueno, hasta aquí es historia repetida, cansadoramente repetida. Pajaritos. La fuente emisora no para de fluir su anhelado producto, billetes, monedas, asientos digitales, el cual debe circular como el agua de un río lo hace por su cauce. Me parece mentira estar diciendo esto, pero bueno. Se ensancha el cauce, o sea, más necesidades, y se requiere más agua, o sea, dinero. Pero ojo que la tierra absorbe. Parte de ese agua monetaria se escurre en forma de intereses, que son las ganancias para el aportante monetario, por lo que el flujo debe ser constante y en lo posible aumentado exponencialmente. Para evitar filtraciones se utilizan cañerías de transporte. Si son estrechas hay una mayor presión o velocidad. Si son amplias, circula más cantidad de fluido, aunque más lento. Tal vez tomar como ejemplo el ciclo del agua no sea el mejor camino para comprender el fenómeno del dinero, pero creo que al menos ayuda para dar un contexto físico al problema. Si el agua se acumula, crea un depósito constante, lago, laguna o charco, dependiendo del tamaño. Depósito que con el transcurso del tiempo se supone produce algo. Tener agua en un sitio determinado como reserva. En caso de sequía, sirve para regar. Cuando abunda demasiado es una inundación, pero cuando se estanca, se pudre y ya no sirve como potable. Sutilmente, con el dinero sucede algo similar. Se deposita en bancos, lagunas monetarias, para ser utilizado como riesgo. Se deposita en bancos, lagunas monetarias, para ser utilizado como riesgo, préstamos o guardado y acumulado, plazos fijos. En cajas de seguridad se estanca, peligro, por eso se guardan otros valores adquiridos con dinero, salvo moneda extranjera que cotiza y no se pudre. Esto congela el agua, produciendo hielo que debe ser acumulado en el frío de una bóveda bancaria, claro, para que no pierda valor. Se derrita, por supuesto. Al que deposita por periodos determinados de tiempo se lo premia con más fluido, intereses, que surge desde ya de otros recipientes acumulativos. Mientras tanto, la canilla no para de enviar emisión agua al torrente. Y la sociedad, cual barco contenedor, navega en esas aguas monetarias, a veces turbulentas y otras calmadas. Hay quienes se ahogan porque no saben nadar.
malos operadores, negociantes, etc. Otros se ocupan de desviar el cauce para su conveniencia, inversionista. Otros ponen diques de contención, ahorristas conservadores, pero todos utilizan el agua, el dinero, como vehículo para sus ambiciones, creando un oleaje a veces molesto, pero que se diluye siempre en la orilla, donde habitan los sedientos, léase o escúchese, pobres. Lo cierto es que la temperatura ambiente, será el mercado, está produciendo una evaporación alarmante, amén de una peligrosa salinización. Se pone denso. Pero todo esto lo explico en otro video para no ser molesto y no rebalsar el recipiente. Léase comprensión. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.